Vamos a empezar. A ver, bueno, en la clase de hoy vamos a resolver un problema relacionado con la aplicación de la ecuación de amplitud que vimos el día de ayer, para que también tengan una aplicación en ese sentido, ya que ayer hicimos una de constante de fase. Y luego, en la segunda parte de la clase, pues vamos a hacer una deducción de las expresiones de energía para el movimiento armónico simple. El objetivo va a ser probar que el movimiento armónico simple es efectivamente un sistema conservativo y que nos permite pues todas las simplificaciones que conllevan la aplicación del principio de conservación de energía, ¿no? Y que gracias a eso pues podemos resolver de otra manera algunos problemas que incluso podría ser bastante complejo desde la perspectiva de las puras ecuaciones de movimiento, velocidad y aceleración. Ok, entonces empezamos resolviendo el problema 1491. Pero déjenme hacer la captura del enunciado 14.91. Este problema tiene una particularidad y es que presenta una aplicación en la cual otra forma o alguna forma de energía mecánica impulsa a un sistema para que complete un movimiento armónico simple. En este caso es una bala que viene en movimiento. Está. Se da una colisión de la bala con un bloque y esa colisión es la que permite que se genere el movimiento armónico simple. Que okay, pegamos el enunciado aquí. Este es el problema 1491 del libro de texto de Circe Manson. Muy bien, me dice una bala de un rifle con una masa de 8 gramos y una velocidad horizontal inicial de 280 metros por segundo. Se dispara y se incrusta en un bloque con una masa de 992 gramos que descansa sobre una superficie sin fricción y está unido a un extremo de un resorte ideal. Bueno, entonces vamos a colocar tres figuras acá para representar esta situación. Entonces aquí tengo la superficie sobre la cual está descansando la masa que está unida al resorte. Aquí. Lo tenemos de esta manera, aquí hay un resorte. Esta, digamos, que es la situación inicial. Viene la bala viajando en la dirección directa hacia la masa, ¿no? Entonces, este tiene un vector de velocidad que justamente es la que me están dando ahí, 280, 280 metros por segundo. La masa está en reposo y el resorte no está estirado ni comprimido. Eso quiere decir que esa va a representar la posición de equilibrio del sistema oscilatorio que se va a formar posteriormente. Entonces me dice que el impacto comprime el resorte una distancia de 18 centímetros. Entonces, en un segundo momento, vamos a tener prácticamente la misma figura. A copiarla.
Con la diferencia que la bala se va a incrustar mediante una colisión. Entonces la bala estaría acá, incrustada. Y en ese momento nosotros tenemos un choque o una colisión entre la masa del sistema masa-resorte y la bala, ¿no? Y luego del impacto, me lo dice el enunciado, el bloque se mueve con movimiento armónico simple. O sea, es decir, la bala se queda incrustada ahí y es el impulso que trae la bala, comprime al resorte y permite la oscilación, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de colisión? Vamos a ver si se acuerdan del curso anterior. ¿Qué tipo de colisión representa eso? Totalmente inelástica. Es un choque totalmente inelástico. Totalmente inelástico. Y en el choque totalmente inelástico, ambos objetos, después de la colisión, se terminan moviendo a la misma velocidad, ¿no? A la misma velocidad. Entonces, justamente aquí, vuelvo a poner aquí al par. Esto representa un choque totalmente inelástico. Totalmente inelástico. Entonces, desde aquí yo ya puedo usar una ecuación que la aprendí en el curso de física anterior, que sería que la cantidad de movimiento lineal se conserva, ¿no? Entonces, eso es importante decir. Hay una conservación del momento lineal. Momento lineal. Ya voy a regresar a esa parte porque ahí tengo que escribir una ecuación que resulta, ¿no? Pero solo la voy a poner ahí. Luego voy a poner un segundo o una tercera figura, ya en este caso representando al movimiento que va a tener el sistema oscilatorio. Entonces, la bala comprime el resorte una cierta distancia y si ponemos una referencia aquí, vamos a poner una línea punteada, pues entonces aquí justamente tenemos esa distancia que se comprime. Pero esa distancia que se comprime es exactamente igual a la amplitud del movimiento. Igual a la amplitud del movimiento, porque en ese momento la masa está detenida, o sea, está en el punto de desplazamiento máximo y va a empezar a hacer todas las oscilaciones que se dan. Ok, entonces ahora ya tengo analizado el problema. Me pide que calcule el periodo de ese movimiento. Entonces, partamos de ahí, partamos de cómo determinar el periodo. El periodo, de lo que nosotros sabemos, lo podemos calcular a partir de la frecuencia angular. El periodo es igual a T, T es igual a 2 pi sobre omega. 2 pi sobre omega. Ahora, aquí quiero que ustedes noten algo. Este problema, a diferencia de los dos que resolvimos en la clase de ayer, este es un problema particular para un sistema masa-resorte. Aquí se nota que este es un sistema masa-resorte. A diferencia de los dos problemas que resolvimos ayer. Me gustó que alguien me hizo esa pregunta en los comentarios del video de YouTube, que qué sistema representaban los dos problemas de ayer. Y la respuesta es cualquiera. Si ustedes se fijan, los enunciados, bueno, no los tengo aquí porque los hice en las otras notas de la otra sección, pero si ustedes van y ven las notas de los enunciados de las clases de ayer, pueden ver que en ningún momento en los enunciados de esos problemas dice que es un sistema masa-resorte.
y que en ningún momento yo utilicé la ecuación del sistema masa resorte para resolverla. Entonces, en este caso, podría yo involucrar el omega, que sabemos que está relacionado con la constante del resorte y la masa, ¿sí? Okay. Pero bien, yo no tengo omega. ¿De dónde voy a sacar omega en este problema? ¿De dónde voy a sacar omega? Yo sé que omega está relacionado con la constante del resorte y la masa del objeto. Y ninguno de los dos, bueno, solo un dato me dan, la masa del bloque, pero no me dan la constante del resorte. Y no tengo información adicional que me permita calcular eso. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar la ecuación de amplitud que aprendimos ayer. La ecuación de amplitud decía que la amplitud es la raíz cuadrada de x al cuadrado más la velocidad al cuadrado entre omega cuadrado. Por tanto, a partir de esa ecuación, yo puedo despejar para omega. Ustedes podrán hacer la comprobación de este despeje. Tendríamos que mandar a... omega me quedaría la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado entre la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Ustedes son expertos en despejes, así que podrán comprobar eso. Muy bien, entonces ahí está omega. Entonces omega ahora depende de dos cantidades. De la amplitud, que la amplitud ya la tengo, pero depende de la velocidad y x. Acuérdense que yo en la clase ayer les mencioné que la velocidad y x en esta ecuación son generales. O sea que pueden ser la velocidad y la posición en cualquier punto, no necesariamente en el punto inicial. Sin embargo, en este problema, puedo utilizar, como me da esa facilidad de utilizar cualquier dato, voy a utilizar los datos de inicio de la oscilación. Bueno, en realidad puedo usar dos. Aquí tengo dos puntos que puedo utilizar. Está el primero, que es este de acá. Aquí puedo decir yo que las condiciones en este punto son las condiciones iniciales. X sub 0 igual a 0 y velocidad inicial igual a la velocidad máxima. Y en el segundo, podría decir que este ya no es el inicial. Aquí sería X igual a positivo A y velocidad igual a 0. Entonces, no voy a utilizar el segundo porque el segundo me mete en un problema ahí porque me va a dar, según esa ecuación, me va a dar que la frecuencia angular es cero, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, ¿no? Entonces, voy a descartar usar esta posibilidad y me voy a pasar al primero. X sub cero y velocidad sub cero, ¿no? Entonces, ahora, eso implica que yo utilice la velocidad máxima. Y la velocidad máxima es exactamente la velocidad con la que concluye la colisión. ¿Sí? Con la que concluye la colisión. Entonces, ahí es donde voy a volver otra vez al principio de conservación de momento lineal. Voy a poner por aquí la ecuación. Entonces, el momento lineal me dice que la sumatoria de momentos lineales iniciales o antes de la colisión es igual a después de la colisión. Entonces, antes de la colisión, tanto la bala, vamos a ponerle una A para representar a la bala. La bala tenía una velocidad. El bloque está en reposo. Entonces este término sería cero.
Y del otro lado, pues como ya habíamos identificado que en este tipo de colisiones, ambos parten con una velocidad final. Y resulta que esa velocidad final es exactamente la velocidad máxima de la oscilación. ¿Por qué? Porque es, en ese momento está pasando por el punto de equilibrio de su oscilación. Entonces, esa velocidad final de la colisión, o la velocidad junto con que se mueven, es la velocidad máxima. Quiero que tengan presente algo. El bloque por sí solo no se está moviendo. No está realizando un movimiento armónico simple. Es hasta después de la colisión que empieza a realizar un movimiento armónico simple. Porque el bloque, en la posición inicial donde estaba, no estaba estirado ni comprimido. Así que quien le dio el impulso para que se pudiera comprimir e iniciar las oscilaciones es la bala. Entonces, en este tipo de problemas, se asume que el tiempo de colisión es prácticamente instantáneo. O sea que la velocidad esta máxima o la velocidad final se alcanza rapidísimo. Ok, entonces despejamos de esta ecuación para la velocidad máxima y me da que es la masa de A, que es la masa del objeto A, es la bala, entre la masa de la bala más la masa del bloque por la velocidad inicial de la bala. Ok, entonces sustituyamos esto. Serían aquí 8 gramos. 8 gramos más 8 gramos más 992 gramos. Todo esto multiplicado por 280 metros por segundo. Vea que no fue necesario en el primer término hacer una conversión de kilogramos de gramos a kilogramos, ¿no? Porque obviamente en el numerador van a quedar gramos y en el denominador gramos y las unidades se cancelan. Y todo lo que me va a quedar, pues, son metros por segundo. Muy bien, entonces hagamos ese cálculo. Por aquí tengo la calculadora. Serían 8 entre 8 más 992 por 280. Me da 2.24. 2.24. Entonces, la velocidad final después de la colisión de ambos, y que como acabamos de deducir anteriormente, es la velocidad máxima, es 2.24 metros por segundo. Metros por segundo. Muy bien, entonces, este valor justamente es este que me aparece en esta ecuación. Y cuando ocurre esa velocidad, ¿cuánto vale X? En el momento de ocurrencia de esa velocidad, ¿cuánto vale X? Cero. Cero, ¿verdad? Porque eso pasa en el punto de equilibrio. Entonces, por lo tanto, esto es cero en esta ecuación. Así que omega ya sustituyendo, sería nada más la velocidad máxima al cuadrado entre la amplitud al cuadrado. Cancelan el cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría 2.24 metros por segundo entre la amplitud, que la amplitud es el estiramiento, aquí me lo dan en el enunciado, me dicen que es de 18 centímetros. Aquí sí es necesario hacer la conversión, porque si no, no va a haber una correcta cancelación de unidades. Entonces aquí sí tienen que poner 0.18 metros. Cancela. Y esto le va a quedar en radianes por segundo. Vamos a hacer el cálculo. 2.24. 2.24 entre
entre 0.18. Me da 12.44 radianes por segundo. 12.44 radianes por segundo. Y ahora basta con que yo sustituya ese omega en la ecuación del periodo, que fue lo primero que identifiqué. 2 pi sobre 12.44 radianes por segundo. Pi entre 12.44. Eso me da 0.505. Y esa sería la respuesta final del problema. Entonces, aquí ya pasamos a otro nivel de problemas. Si ustedes se fijan, el libro de texto lo califica diferente. Fíjese que ya aparecen al par del número, aparecen esos tres puntitos. Eso significa que ya es un problema avanzado, un problema con un razonamiento un poco más complejo, ¿no? ¿Y cuál es la complejidad del problema? Pues es que hay que utilizar esa ecuación de conservación de momento lineal para poder encontrar la velocidad. Ok, ¿hay alguna pregunta sobre la solución del problema? Para encontrar omega, también pudimos haber utilizado que la velocidad era cero y que se daba en amplitud. O sea, en la distancia máxima. No, porque entonces omega habría sido cero. Esa es una de las razones por las cuales creo que el libro de texto, voy a mostrar esa ecuación. El libro de texto hace la deducción de esa ecuación de amplitud, ¿no? Por aquí quiero mostrar que hay una... Yo hice la deducción ayer y yo les dije que pues podría ser cualquier punto general, pero en el libro, aquí está. En el libro, esa ecuación necesariamente la ponen con un subíndice cero para el X y para la velocidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, matemáticamente hablando, no es necesario hacer la simplificación de las ecuaciones en el tiempo t igual a cero. Pero ya físicamente nos encontramos con problemas como este, donde si yo uso, por ejemplo, en el problema anterior, si yo uso las condiciones en la máxima compresión, donde la velocidad es cero, entonces el omega me hubiera dado cero, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, si utilizo yo en esta ecuación que estoy mostrando en pantalla, que la velocidad inicial es cero, entonces me dice que estoy en el punto donde X es igual a la amplitud, donde X es igual a la amplitud, ¿no? Entonces no podría concluir nada, Entonces, por eso es que el libro le coloca esos subíndices cero, porque lo mejor y lo que siempre le va a coincidir con los problemas es utilizarlo en el punto inicial, el punto inicial. Entonces esa es la recomendación, siempre usar esa ecuación para el punto inicial, ¿verdad? A menos que sea los extremos, porque ahí no le va a dar, ¿verdad? Pero bueno, incluso vamos a encontrar una ecuación que es mucho más práctica para encontrar velocidades, ¿sí? O sea, es decir, este problema que acabamos de hacer se puede encontrar por métodos energéticos también. Entonces, en ese caso, hay una ecuación más útil para encontrar la velocidad y no esta, ¿verdad? Y no esta. Esa sería la respuesta a su pregunta.
¿Alguien más tiene alguna consulta con el ejercicio? Ok, entonces sigamos con la segunda parte de la clase de hoy, y es hablar sobre la energía en el movimiento armónico simple. Energía en el movimiento armónico simple. Muy bien, el antecedente del estudio energético que tenemos es en la cinemática, cuando hablábamos de entonces, el antecedente que tenemos sobre energía es en la cinemática, cuando aplicamos el principio de conservación de energía a aquellos problemas donde solo aparecía la gravedad, ¿no? Como una ecuación, como una fuerza conservativa. Decíamos, el peso es una fuerza conservativa debido a que no afecta la entonces, si las fuerzas que actúan son fuerzas solamente conservativas, entonces decíamos que el principio de conservación de energía se aplicaba, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer una prueba que para el movimiento armónico simple también se da esto, ¿no? Otra manera de definir al principio de conservación de energía, pues es que si un sistema es conservativo, la energía o la expresión general de la energía mecánica deberá ser una constante, ¿no? Que eso era lo que pasaba en aquellos problemas que hicieron en física 100, donde ustedes lo que hacían era que aplicaban ya sea energía cinética, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica, en varios puntos del movimiento, y pues llegaban a la conclusión de que la expresión de la energía mecánica, que es la suma de todas las energías, pues iba a ser constante, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. Empecemos viendo la energía mecánica. La energía mecánica. La energía mecánica, pues es igual a la energía cinética más la energía potencial. En la energía potencial podemos tener muchas formas de energía. Sin embargo, en los problemas que nos interesan ahora, ¿sí? quiero mencionar también que toda la deducción de las ecuaciones, esto es muy importante, que voy a hacer a continuación, va a estar limitado al sistema masa-resorte. Al sistema masa-resorte. Porque en los otros sistemas que nosotros vamos a ver posteriormente, que son los péndulos, ahí aparecen otras formas de energía, como aparece también la energía entonces en los péndulos aparecen dos formas de energía cinética, por ejemplo. Recuerden que a veces nosotros vamos a tener la energía cinética de traslación y también vamos a tener la energía cinética de rotación. En el caso de la energía potencial, nosotros podríamos tener para el péndulo simple, podríamos tener energía potencial, no elástica como en el sistema masa-resorte, sino energía potencial gravitacional. Entonces, yo voy a deducir el principio de conservación de energía en el movimiento armónico simple exclusivamente para el sistema masa-resorte. Entonces, cuando usted utilice esto, tome en cuenta que solo puede resolver estos problemas. Si usted quisiera utilizar el principio de conservación de energía para un péndulo, entonces tiene que pasar otra vez por toda esta deducción. Ok, entonces la energía
cinética, energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero para nosotros, y voy a escribir estas expresiones aquí, x es igual a coseno de omega t más phi, la velocidad es menos omega por a seno de omega t más phi. Entonces basta con que la segunda expresión la eleve al cuadrado para sustituir aquí. Sería un medio de la masa por omega cuadrado, amplitud cuadrado, seno cuadrado de omega t más pi. Y aquí hago una simplificación, y aquí es donde voy a introducir ya algunas cuestiones que sé específicamente del sistema masa-resorte. Si ustedes recuerdan, en el sistema masa-resorte, omega es igual a la raíz de k sobre m. Raíz de k sobre m. Entonces, por lo tanto, si yo despejo de esta ecuación, para omega al cuadrado por m, lo que me va a dar es la constante del resorte. Entonces me quedaría específicamente la energía cinética como un medio de k por a cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi. Una expresión muchísimo más compleja de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad?, sobre la energía cinética. Y algo que puedo ver de esa ecuación directamente es que primero siempre va a ser una cantidad positiva, algo que ya sabemos de la energía, ¿no? La energía siempre es una cantidad positiva en la física. Y además que es variable en el tiempo. O sea que dependiendo de la posición en la cual se encuentra el sistema oscilatorio, así va a tener un cierto valor de energía cinética. Pero hay algo que puedo notar a partir de esta ecuación también, y es que la energía cinética puede tener un valor máximo, porque aparece un seno al cuadrado de omega t más phi. Nosotros sabemos que el seno oscila entre valores de menos 1 y 1, y si está elevado al cuadrado, entonces puedo decir que el valor máximo que puede tener un seno cuadrado es 1. Entonces vamos a poner ese comentario aquí. Si el seno al cuadrado toma el valor de 1, entonces lo que tenemos es la energía cinética máxima. Y veo que es un medio de k por a cuadrado. Y eso es una constante. Eso es positivo porque justamente se va comprobando lo que nosotros ya veníamos planteando, que es un sistema conservativo. Un sistema conservativo es aquel en el cual la energía mecánica total se va a conservar. Entonces, dejamos ahí la energía cinética y nos pasamos a la energía potencial, porque en el sistema masa-resorte solo hay dos formas de energía. Energía cinética, debido al movimiento del objeto, y energía potencial elástica, debido a la compresión o al estiramiento del resorte. Entonces, la energía potencial sería U igual a un medio de K por X al cuadrado. Y bueno, X sabemos que es A coseno de omega T, así que aquí me quedaría un medio de K por A cuadrado por el coseno cuadrado de omega T más pi. Entonces aquí directamente ya encontré una ecuación que se parece a la de energía cinética, con la diferencia que aquí, en lugar de aparecer un seno, aquí me aparece un coseno de omega T. Pero el coseno y el seno tienen el mismo rango de valores entre menos 1 y 1. Y si están elevados al cuadrado,
su valor máximo es, su valor máximo es 1. Entonces pasa lo mismo si el coseno de omega t más phi es 1, entonces u máximo es un medio de k por a cuadrado. Y también esto es una constante del movimiento, porque k es una constante, la constante del resorte, y la amplitud, dijimos ayer que en el movimiento armónico simple la amplitud se va a mantener constante. Solamente en el movimiento amortiguado, que no lo vamos a discutir en clase, pero usted lo puede leer en una sección complementaria del libro, solo en el movimiento amortiguado es que la amplitud disminuye en la medida que va completándose las oscilaciones. Bueno, entonces, teniendo esto, ahora lo que puedo hacer es sustituir en la ecuación de energía mecánica. Al sustituir, entonces me queda que la energía mecánica va a ser un medio de K por A cuadrado. Si me fijo, ambas tienen ese factor común. Entonces voy a factorizarlo de una vez y me va a quedar un seno cuadrado de omega T más phi más un coseno cuadrado de omega T más phi. ¿Y esto a qué es igual lo que está en ese paréntesis? Uno. Es igual a 1, ¿verdad? Es una identidad trigonométrica y por lo tanto entonces allí acabo de comprobar que el sistema es un sistema conservativo. ¿Por qué? Porque la energía mecánica es una constante. Es una constante. Y fíjese que ese valor constante de la energía mecánica es exactamente igual a los valores máximos de la energía cinética y de la energía potencial. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando la energía cinética alcanza su valor máximo, la energía completa, la energía mecánica del sistema tiene que ser completamente cinética. Y que cuando la energía mecánica alcanza el valor, cuando la energía potencial elástica alcanza su valor máximo, es completamente de ese tipo. Entonces, cuando la energía cinética es máxima, la energía potencial tiene que ser 0. Y cuando la energía cinética es 0, la potencial tiene que ser máxima. Esos son los extremos. Se parece bastante a lo que vimos con la aceleración y la velocidad. No sé si lo recuerdan. Donde la velocidad es máxima, la aceleración es 0. Y donde la aceleración es máxima, la velocidad es 0. Entonces, algo similar pasa entre estas expresiones. Bueno, entonces vamos a pasarnos, solo denme un momento para abrir el simulador que teníamos en la clase anterior, porque ahí voy a poder mostrar los gráficos de estas ecuaciones. Voy a dejar de compartir pantalla aquí en la tablet, porque este programa solo lo puedo abrir en la computadora.
Okay. Bien, ahí está la simulación que hemos estado presentando en las clases anteriores. Ya habíamos visto las gráficas de la derecha, que son las de posición, velocidad y aceleración. Ahora, pues ya estamos en la capacidad de ver la simulación como un conjunto. Entonces, además en esta simulación, nosotros podemos ver en tiempo real, en la medida que el sistema masa resorte va completando sus oscilaciones, cómo también van cambiando las formas de energía. Igual que en el caso aquí, yo le pongo el puntero sobre la curva y me va a decir cuál es cuál, ¿no? Entonces, obviamente que la línea recta tiene que representar, esta línea recta horizontal tiene que representar a toda la energía mecánica, porque toda la energía mecánica es un medio de K por A al cuadrado, o sea, es una constante. Mientras que la energía cinética y la energía potencial tienen ese seno y ese coseno. Entonces tienen que ser gráficas de tipo sinusoidal. Entonces, esta de acá, pues es la gráfica de energía potencial, porque justamente el punto inicial donde tengo a la masa es en la amplitud. Entonces, en este momento, el resorte está estirado ya a una distancia. Entonces, por lo tanto, tiene que tener en el inicio, en el tiempo igual a cero, tiene que tener el valor máximo de energía potencial elástica. Está totalmente estirado. Y en este momento, la masa se va a soltar para que inicie una oscilación. Entonces, en este momento, la velocidad es cero. Así que esta gráfica de aquí representa la energía cinética. En el tiempo t igual a cero, es cero. Es cero. Ok, y este valor de acá, ¿verdad? La gráfica de arriba va a ser el constante. O sea, quiere decir que en todo momento, si usted suma la contribución de la energía cinética más la contribución de la energía potencial, eso le va a dar un medio de K por A al cuadrado, el valor constante. Entonces, voy a iniciar la oscilación y lo voy a parar en un momento para que usted vea. Por ejemplo, ahí, casi llegando al otro extremo, ¿no? Entonces, fíjese que la gráfica me dice, en ese momento, la energía cinética tiene este valor. Sería como un joule más o menos, un poquito más de un joule. Y la energía potencial tiene este valor de acá, ¿sí? Si yo sumo este valor de energía cinética más este valor de energía potencial, entonces me da este número de acá siempre. Ese número, ¿sí? Entonces, veamos en los puntos importantes, ¿no? Voy a regresar y veamos en los puntos importantes. El primer punto importante es la amplitud. Entonces, ¿qué me dice la gráfica en la amplitud? La energía cinética es cero y la energía potencial es máxima. ¿Okay? Ahora me paso. Eso es correcto porque tengo el máximo valor de la X, ¿no? Y tengo el mínimo valor de la velocidad, ¿no? Me paso al punto de equilibrio y en el punto de equilibrio yo sé que la velocidad es la máxima. Entonces justamente aquí veo que el indicador me muestra que estoy en el pico más alto de la energía cinética y en el más bajo de la energía potencial. ¿Por qué? Porque el estiramiento del resorte ahí es cero y la velocidad en ese momento para la partícula es la máxima. Muy bien. Y lo mismo pasa en el otro extremo, lo mismo que pasaba en el primero. Ahora es lo opuesto. La energía cinética es cero y la energía potencial es máxima, ¿no? Y fíjense que hay unos momentos por ahí donde la energía cinética, aquí, a ver si lo logro poner por ahí más o menos, ahí, donde la energía cinética es igual a la energía potencial, es igual a la energía potencial. Esos momentos, existen esos momentos. Así que podría ser interesante también hacer ese cálculo, ¿verdad? Bueno, entonces, estos aspectos que acabo de notar aquí, los voy a...
pues voy a... Ok, entonces ahora me paso a los apuntes. Me paso a los apuntes y voy a anotar precisamente esas cosas que acabo de decir, ¿no? Entonces, digamos que estos son los valores típicos o valores especiales, ¿no? Valores especiales. En X igual a más menos A. K es igual a 0. U es igual a 1/2 de K por A cuadrado. Y obviamente E siempre va a ser 1/2 de K por A cuadrado. Y en el punto de equilibrio, K tiene el valor máximo, 1/2 de K por A cuadrado, y U tiene el valor mínimo, que es 0. Y E siempre va a ser así. Ok. Entonces, esto le abre la puerta para que usted pueda resolver muchos problemas utilizando el principio de conservación de energía. Entonces, para cerrar la clase, voy a volver a hacer la segunda parte del problema que hice al inicio de la clase. Esta parte en la cual utilicé la ecuación de amplitud. Utilicé la ecuación de amplitud. Entonces, en lugar de resolverlo así, vamos a poner un comentario aquí. Otra forma para el problema 1491. Entonces, en lugar de pasar por esa ecuación de amplitud, yo lo que tendría que hacer es aplicar el principio de conservación de energía. El principio de conservación de energía. Entonces, para aplicar el principio de conservación de energía, como ustedes aprendieron en física 100, pues tengo que tomar dos puntos de referencia del movimiento. Entonces, yo voy a tomar dos puntos aquí, de donde tengo información. El punto donde X es igual a 0 y el punto donde X es igual a A. Entonces, yo sé que en ambos puedo escribir ecuaciones de energía cinética y energía potencial. Energía cinética más energía potencial. Bien, entonces, en el caso de la energía cinética, para el lado izquierdo, donde X es igual a 0, sería 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Eso lo dedujimos en el problema, que era máxima, ¿no? Y como aquí X igual a 0, entonces esto es 0. No hay estiramiento ni compresión. Y en la amplitud, la energía cinética es 0, porque el objeto se detiene momentáneamente ahí. Y la expresión para U, U es máxima en ese punto. Entonces es 1/2 de K por A al cuadrado. Entonces, incluso hasta más fácil resulta resolverlo de esta manera. Cancelo los 1/2 y despejo de aquí para omega, ¿no? Recordemos que omega es la raíz de K sobre M. O incluso podría despejar de una sola vez aquí para la constante del resorte y sustituirla ya, ¿verdad? Como usted quiera. Entonces vamos a poner K sobre M. K sobre M. Porque eso, al sacarle el cuadrado a eso, la raíz cuadrada a eso, eso es omega. Entonces, despejando, me quedaría la velocidad máxima al cuadrado
sobre la amplitud. Le saco raíz a esto y eso me resulta omega. Si le saco raíz a esto, entonces esto es la velocidad máxima entre la amplitud. Y eso coincide con la ecuación que nos resultó a nosotros en el problema anterior. Entonces, vean, esta es una alternativa a los problemas que probablemente, en algunos casos, no en todos, ¿verdad?, probablemente sea más viable hacerlo de esa manera. Tal vez no siempre va a ocurrir lo del problema anterior en los cuales tengo los dos caminos para resolver los problemas, sino que lo que va a ocurrir es que va a ser demasiado complicado o imposible porque no tengo los datos suficientes para hacerlo mediante el otro método y va a tocar hacerlo por un método de energía. Bueno, entonces aquí lo voy a dejar hoy. No sé si hay alguna pregunta. Mañana vamos a deducir una ecuación nueva de velocidad utilizando conservación de energía y vamos a resolver tal vez un problema un poco más directo de energía, ¿no? No solamente me voy a quedar con esto que hice. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Lick, yo no tengo una duda con la tarea de ayer. Dígame. La cuestión es, digamos, cuando para encontrar la posición inicial, que es cuando nosotros empezamos a medir el tiempo, podemos decir que t es igual a cero y sustituimos en la ecuación que ya nos dio. O sea, y la cuestión es que si el phi cambia o se usa ese mismo. No, el phi es el mismo. El phi es el mismo, 1.92 radianes. Entonces, si usted quiere encontrar x sub 0, lo único que tiene que hacer es, en la ecuación que ya tiene de x, igualar el tiempo a 0. Pues. Exacto. Sí, entonces y ya. Está bien la idea. Y lo mismo con la velocidad, ¿no? O sea, ya tiene la ecuación de velocidad, igual el tiempo a cero y con eso ya encuentra la velocidad inicial. Y las expresiones de velocidad máxima y aceleración máxima, pues usted ya las conoce. ¿Sí? Lo único que tengo un poco de confusión es que la velocidad me da negativa y la aceleración positiva. La velocidad inicial le da, ¿cómo le da? Negativa. Ok, ¿y la velocidad inicial? No, o sea, la velocidad inicial negativa. La velocidad que habíamos encontrado nosotros respecto a un tiempo que nos dio es positiva. Entonces, yo puedo asumir que iba para la derecha, pero no sé si el signo se debe a que está todavía en la parte de la amplitud negativa. No, pero este es otro punto, este es el punto inicial, ¿verdad? No tiene ninguna asociación con el que nosotros hicimos, porque ese es para el tiempo 1.90 segundos, y este es para el tiempo t igual a cero. Entonces debería de, no sé, aquí se pueden dar ambas combinaciones, o sea, que esté a la derecha, a la izquierda, que la velocidad sea positiva o negativa, ¿no? O sea, ahí no hay una restricción de que tienen que ser necesariamente positivas, ¿no? Para nada. No, entonces está bien la idea que tenía. Ok, solo le voy a robar un minuto para contarles que el campus, no me cargo bien esto, el campus ya está actualizado con la primera lección. Sí, esta es la sección, no, esta es la de las 11. Bueno, pero es lo mismo para ambas. Ya está actualizado con la primera, para ustedes la primera y segunda lección, pero la segunda lección todavía obviamente que falta que le incorpore algunas cosas, pero ya está actualizada con las fechas y todo, ¿no? Aquí están los videos de referencia, que son videos complementarios que ustedes pueden ver. En la planificación didáctica está en qué momento es más recomendable verlo, ¿verdad? Son videos complementarios que tienen explicación de la temática, resolución de ejercicios que les va a ser muy útil para complementar lo que nosotros hacemos aquí en clase, ¿no? Están las actividades interactivas, recuerden que son dos por cada lección, entonces en esta primera lección corresponden
a los días del 26 al 29 de mayo, o sea, el jueves en la madrugada a las 0 horas ya va a haber abierto esto, ¿no? Y tienen hasta el domingo para hacerla. Recuerden que solo cuentan con un intento, pero tiene la facilidad de que no tiene un tiempo límite, o sea, es decir, el intento puede durar los 4 días si ustedes quieren, ¿verdad? El intento termina cuando usted le da terminar a la actividad. Y además tiene otra facilidad y es que usted en cada una de las preguntas del cuestionario puede comprobarlas. O sea que no hay manera de perder puntos aquí. O sea, usted puede, cada pregunta puede verificar si su respuesta está correcta y si está incorrecta, pues la puede repetir. Y la guía de problemas ya está subida. Hay una guía de cuentas pares y otra guía de cuentas impares. O sea, de acuerdo al último número de su número de cuenta, usted elige cuál es la que le corresponde. ¿Cuál es la que le corresponde? Y esa es la que va a resolver. Entonces ingresa aquí cada una para ver, para descargar el PDF y aquí en la parte de resolución de la guía de problemas número uno, ahí van a subir todos. Pero cada uno tiene que hacer la que le corresponde de acuerdo al último dígito de su número de cuenta. Y está el control de lectura, ¿no? Control de lectura va a ser aplicado el viernes 3 de junio. Tiene una duración solamente de 3 horas, pero el intento solo es de media hora. O sea, puede entrar entre las 2 y las 5 y puede entrar entre las 2 y las 5 y en el momento que haga el intento, pues solo cuenta con media hora para hacerlo. Y aquí además, aquí están las actividades, ¿verdad? Donde puede ingresar. Aquí están los PDFs de las tareas. Aquí sube la tarea. Aquí están las actividades interactivas y aquí está ya el de la tarea para mañana, ¿verdad? O sea, la puede subir desde ya. Si usted ya la tiene lista, ahí la sube, ¿no? ¿Sí? Recuerde que esto es individual. Y aquí voy a ir poniendo, en la medida que yo les vaya dejando estas tareitas extra que cuentan en la parte de asistencia y participación, aquí voy a ir subiendo yo o poniendo aquí las actividades para que ustedes las suban. Entonces, durante toda la clase esa va a ser la estructura. Yo voy a ir subiendo lecciones. Cada parcial tiene 2 lecciones. Después de que termina la segunda lección, vamos al examen. Entonces, ya están las fechas. Aquí ustedes pueden ver en la descripción. Ya están las fechas de cierre para que ustedes no pierdan esas actividades. Bueno, entonces, ahí lo dejamos hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues la pueden hacer por el grupo también. Que tengan un feliz día. Gracias.